El presidente del Congreso local, Alfonso Martínez Alcázar, consideró que no se deben calificar como un nuevo michoacanazo las acciones que emprenderá la PGR contra diversos funcionarios michoacanos por nexos con el crimen organizado. Esto ante las declaraciones del procurador Jesús Murillo Caram tras el arraigo del ex secretario de gobierno de Michoacán. No se debe de bautizar nuevamente como un nuevo michoacanazo. Eh, pues yo, lo, yo espero que el gobierno haga las cosas, reitero, apegadas a derecho. Respecto a nuevas detenciones, el legislador panista opinó que quien nada debe, nada teme. El que deba algo, pues va a tener, va a estar muy preocupado. El que no deba nada, pues no tiene que temer nada. En torno al trabajo que venía realizando Jesús Reina, el diputado recalcó que las instituciones están por encima de las personas. Las instituciones están por encima de las personas y lo que se hizo en un trabajo representando a una institución continúa. Es decir, del acuerdo por Michoacán, eh, no porque no esté el, el secretario de gobierno que lo impulsó en ese momento, ya no va a continuar. Sin embargo, considero que la investigación que realiza la PGR en torno a nexos de funcionarios estatales con el crimen organizado sí impactará a la administración estatal. Esto, sin duda alguna, es un, un golpe al gobierno del Estado, un nuevo golpe al gobierno del Estado, en donde, pues, sin duda alguna afecta. Negó, el Poder Legislativo ya actuado a ciegas cuando nombró a Reina García gobernador interino. Nosotros no somos Ministerio Público para poder investigar a una persona si tiene alguna implicación con el crimen organizado o no. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado dijo en caso de ser probadas las acusaciones contra Jesús Reina tendrá que enfrentar la justicia. Pues él tendrá que eh, enfrentar a la justicia. Eh, yo lo que apelo es a que tenga un... un Proceso apegado a la justicia, a la legalidad, y si él puede probar su inocencia, pues entonces eh, también tendrá que ser eh, libre. Martínez Alcázar señaló: Los michoacanos desean tener servidores públicos que sirvan al pueblo y no se sirvan del pueblo. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.